Hay mucha gente que odia a Shinji Ikari, el protagonista de Neon Genesis Evangelion, porque es débil y un quejica y no tiene ganas de subirse al maldito robot. Pero creo que esa es precisamente la cuestión. El protagonista es con quien el espectador se identifica, o al menos esa es la base. Y por eso hay tantos personajes que son páginas en blanco para que fantasees a través de sus aventuras. Shinji funciona como una trampa, te proyectas en él y cuando se cierra te obliga a enfrentarte a tu peor faceta. Shinji lo pasa mal y está Sometido a mucha presión y es imperfecto, pero la serie no dice que eso sea bueno. Neon Genesis Evangelion trata su situación y la del resto de sus personajes con absoluta seriedad y critica su comportamiento. Shinji Kari nos purga. Es un escáner que analiza lo peor en nosotros e inicia un viaje de introspección. Es tocar fondo para impulsarnos con las piernas y así volver a la superficie. Ahora, Leonard Hofstadter. Oh. Si Shinji y critica nuestra peor faceta, Leonard está ahí para hacernos una paja suavemente mientras nos dice que todo está bien, que no hace falta cambiar porque al final te llevarás a la chica y vas a tener un buen trabajo y un grupo de amigos. Es un tipo asqueroso que se comporta como un niño pequeño. Está siempre cansado de rodearse de otros niños y por eso actúa con una condescendencia casi perpetua, porque así espera distanciarse pero al final es como el resto. La tragedia de Leonard es que como el mocoso que es, quiere comportarse como un adulto, huir y madurar, pero no sabe cómo hacerlo. En el fondo estoy seguro de que tampoco quiere hacerlo, porque eso significaría renunciar a su actitud de mierda y, por ejemplo, no tratar a los ligues que tiene como una barra de chocolate que se está comiendo a espaldas de su madre. Y cuando le regañan o le dicen que ha hecho algo malo, él se resiste a aceptarlo y responde con su asquerosa cara de niñato al que han castigado sin postre. Pero la triste verdad es que cuando en el segundo episodio de la primera temporada Howard empieza a oler el perfume de Penny en Rush. A pesar de que les dice que se están comportando como niños pequeños, él es el primero que querría olisquear. En el episodio 12 de la segunda temporada, cuando Penny al fin manda a la mierda a Howard después de tantos episodios de insoportable machismo y babosidad, Leonard va a Penny y pide que ella se disculpe a Howard por haberle puesto triste. Y el motivo por el que va a pedirle a la chica que le gusta, la mujer de su vida, que renuncie a sus principios y pida perdón a un tipo que merece que le partan los dientes contra el pavimento, no es porque Howard sea un amigo querido, joder, no, es porque necesita que Howard maneje a su robot para luchar contra el de Kripke. Y los guionistas, con sus dos cojones, le presentan como si fuera el normal del grupo. Sheldon tiene Asperger, Howard es un machista, Ras es un puto indio afeminado, así que nos quedamos con Leonard. Pero él no es ni de coña normal, lo pintan como si fuera normal, pero en realidad es el tuerto que gobierna entre los los ciegos. Desde el primer capítulo desarrolla una actitud insoportable hacia Penny y empieza a comportarse como un acosador inventándose excusas para invitarla a su casa. Deberíamos ser buenos vecinos, invitarla a pasar, que se sienta cómoda. Y por supuesto, comportándose como un niño pequeño con su actitud de mira, mami, mírame. Si te gustan las pizarras, yo tengo otra pizarra. Pero la cosa no termina ahí. Además de lo que he dicho sobre ocultar las chicas con las que liga a Penny o hacerse el sueco para que ella no sospeche, Leonard es posesivo. Y, por ejemplo, en el episodio 15 de la primera temporada, manipula a Sheldon. Este es el capítulo en el que llega su hermana, y por supuesto está buenísima, así que todos le quieren hacer trallarí, trallarí, y en un momento Leonard habla con Sheldon para decirle que, como hermano mayor, es él quien controla con qué gente sale su hermana. Y luego dicen que es Elisis quien quiere traerla a Leisharia. Pero Leonard no está haciendo esto para que Sheldon les corte el grifo a todos y proteja a su hermana Missy, sino que quiere que Sheldon le entregue a su hermana para que él tenga exclusividad Follando. Luego ella manda todo esto a la mierda, pero eso no quita que Leonard lo haya intentado, porque Leonard, además de Escoria, es un perro. Del hortelano. Para quienes no lo sepáis, el perro del hortelano es alguien que ni come ni deja comer. Así que, por ejemplo, cuando en el episodio 21 de la segunda temporada viene Stuart en busca de consejo, él es un buen amigo y hace todo lo que puede por sabotear la cita, porque Penny le pertenece. Y si él no puede tenerla, entonces no la tendrá nadie. Y de nuevo, luego te pone toda esta fantasía de que Penny en su momento de éxtasis ha gemido con deseo el nombre de Leonard. Y sigo preguntándome por qué ha ocurrido esto. Que la coherencia, y hemos visto que no es el fuerte de esta serie. Pero lo que importa. Insisto, es que Leonard ha puesto de su parte para joder a un amigo. Algunos capítulos atrás, en el cuarto episodio de la segunda temporada, Leonard ve a Penny abrazando a Rash y se les queda mirando como si viese a otra persona jugar con sus juguetes. Porque Leonard no concibe que Penny tenga vida sexual propia y se pregunta qué hace ella que no está abrazándole a él. Y yo me pregunto por qué no te está abrazando una dama de hierro. Leonard es, en general, mala persona y mal amigo y un Tipo insoportable. En el episodio 10 de la segunda temporada, cuando está en una relación feliz con Stephanie ya sabéis, la chica que estaba intentando ligarse a Howard pero con la que se lió diciendo que era un buen amigo hace dos episodios y seamos claros, le ha he hecho un favor a Stephanie por librarle de Howard, pero al mismo tiempo es esa actitud insoportable de onanismo gratuito la que no soporto, Leonard jode los pantalones que ella le había regalado con todo su cariño porque yo que sé, todo va muy deprisa y soy un desagradecido, si tan solo fuera Penny. Pero también puede ser Alice, con quien se comporta como un baboso y encima le dice a Sheldon que deje de ser, en fin, Sheldon. O cuando Sheldon coge a sus tres mejores amigos y se los lleva a una expedición a la puta Antártida y él decide joder sus experimentos. Unos experimentos que podrían cambiar la concepción de cómo entendemos la física, porque a pesar de que lleva años viviendo con él, prefiere mentirle y estar cómodo a verle pasarlo mal. Porque, adivina, cuando las cosas te salen mal, te joden. Pero creo que tú lo sabes bien con esa cara de niño al que le están echando. La peta por haber cogido un chupa chup sin permiso, ¿no? O cuando, en el noveno episodio de la cuarta temporada, viene el padre de Penny, ella dice que necesita que se haga pasar por su novio y él aprovecha para manosearla y besuquearla, porque eso es lo que hacen los amigos. O poco antes, en el episodio 16 de la cuarta temporada, cuando descubre que la hermana de Rush, Prilla, ha vuelto, abandona a Howard, que está necesitado de un amigo porque está pasando por un mal momento, pero Leonard quiere meter la salchicha en el bollo. O siguiendo con Howard, me encanta que en el episodio 5 de la sexta temporada, Leonard se queje de que su amigo puede forzar su visita al espacio en cualquier conversación. Lo siento, Su Majestad, como ir a la estación espacial es dar un paseo por el campo, entiendo que no soporte que su amigo esté hablando todo el rato de haber estado en gravedad cero con algunos de los hombres mejor preparados sobre la faz del planeta, porque el mundo gira a su alrededor y ya puede uno de sus amigos ganar el premio Nobel o ir al puto espacio que mientras no vaya sobre vos os jode, os pica porque no sois vos. Y porque no os ha tocado. Y lo peor de todo esto es que me reconozco en Leonard. Veo en él actitudes que yo he tenido. Algunas que creo seguir teniendo. Y me doy asco cuando pienso en eso, porque no es solo cuestión de verme en él. Es el protagonista de una sitcom, así que está hecho para que nos podamos identificar con sus tribulaciones, pero lo preocupante es que actúa como el demonio en tu hombro que te dice que todo sale bien, incluso si eres escoria. Porque ahí está, un sujeto despreciable que aún a lo peor de nosotros, camuflándolo en un aire de normalidad, y le ha salido bien la jugada. Leonard es un ligón y gusta a las chicas, y se lleva a Penny. Y Big Bang Theory pone la relación de pareja como un objetivo a conseguir, así que bingo, tiene un buen trabajo, vive en un buen piso y la vida le va. Bien. No tiene grandes crisis, sino pequeñas molestias que al final le compensan y es el protagonista de una serie de éxito. Por supuesto, no quiero decir que Leonard es el único que sea escoria. Howard también es escoria. Y no me creo ni por un minuto eso que le dice a su esposa de que el viejo Howard ya no existe. Estás prometido con mi amiga. Oye, a Bernadette no le importa cómo pongo mi coche en marcha siempre que lo aparque en su garaje. Y una. Polla no existe. A Barney, de cómo conocí a vuestra madre, le puedo aceptar, porque está tan ido que ni siquiera le concibo como una persona real. Es gracioso verle, pero no quiero un amigo como Barney. Howard es un creído y un machista y un tipo asqueroso. Y aunque la serie, por una parte, le marca como un paria, por otra, él es el primero en tener una pareja estable y casarse. Howard es el personaje que más cambia, pero creo que ese cambio es un tapón. Una presa en forma de Bernadette que continúa. Al viejo Howard, y estoy seguro de que si ella desapareciera, volvería a comportarse igual que en la primera temporada. Está claro en su actitud que no ha aprendido nada, y ese tapón está lleno de agujeros por los cuales se filtra esta actitud repulsiva, y mientras tanto, tiene un premio. Sheldon y Rash también son escoria, pero al menos la serie les da un trato que permita reconocerlo. Sheldon tiene Asperger, así que puedo aceptar que le cueste tener un trato normal con la gente, y nadie niega que cuando Rash bebe se vuelve un tipo insufrible. Como con Barney, la serie los lleva a un límite que nos permita verlos como alguien que no existe: un personaje y no un individuo. Y eso nos devuelve a Leonard. Ahora que lo pienso. La introducción de Big Bang Theory nos lo estaba diciendo todo desde el principio. La grandeza del universo, la creación, la evolución del ser humano y todos sus grandes hitos. Y tras tantos miles de millones de años de magia, terminamos aquí, en el salón de una casa de frikis que comen tailandés a domicilio. Estamos con gente que la propia serie desprecia, como diciendo que todo esto ha sido para nada, que los progresos científicos han terminado en manos de unos incompetentes y que la grandeza del universo solo la pueden contemplar los necios. O quizá lo que nos quiera decir es que da igual, todo da igual. Porque somos solo un pequeño punto en el radar del universo, una mota de polvo en un píxel azul perdido en el firmamento, y toda la inteligencia de estos hombres no impide que sean escoria. No son más que frikis, así que... ¿Para qué sirve nada? Y hay otro detalle en la introducción, las fechas están mal. Datan las primeras células del caldo primigenio entre los 50.000 y los 40.000 años antes de Cristo y a los Homo sapiens sapiens cerca del año 4000 antes de Cristo. Pero aquí estoy haciendo una de esas explicaciones insoportables de Sheldon. Lo siento por llenaros la cabeza de datos que no sirven. Si total, no me como un rosco, así que... ¿Para qué me va a escuchar nadie? Y la triste realidad. Es que hay grandes obras en este mundo, obras maravillosas, pero estoy analizando Big Bang Theory y formo parte de esta conversación, dando atención a quien no lo merece mientras otras obras mejores pasan inadvertidas. Porque Big Bang Theory es un espejo perfectamente liso que nos devuelve la mirada, y la persona que nos contempla no es una imagen torcida, somos nosotros, somos Leonard, somos Scoria. Finished.